Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta sesión informativa que, bueno, en este caso va a ser más bien sectorial. Nos vamos a concentrar específicamente en el ámbito de la música. Para los que estéis ya un poco acostumbrados a seguir nuestras sesiones informativas, pues sabréis que algunas son de índice general, sobre todo las que dependen del programa Europa Creativa. Incluso seguramente muchos de vosotros también sepáis que, bueno, pues ayer y antes y durante esta semana hemos organizado dos seminarios para la convocatoria que está abierta, que son la de proyectos de cooperación. Aprovecho a los que estáis hoy aquí para también sugeriros que echéis un vistazo, porque aunque hoy nos concentremos en esta convocatoria específica, sois también potenciales participantes de los proyectos de cooperación. Ya sabéis que esta acción se enmarca dentro de este programa y este programa, bueno, pues tiene ayudas a través de diferentes líneas, de las que la más popular, la que tiene más impacto, es la de los proyectos de cooperación que acabo de mencionar. Bueno, pues como hemos echado un vistazo a los inscritos, vemos que algunos sí que les conocemos, y ahí les damos la bienvenida de antemano, pero otros, pues no es la primera vez que contactamos con vosotros. Entonces nos vamos a permitir hacer una, me voy yo personalmente, a permitir hacer una pequeña presentación de, bueno, de quién somos nosotros, de qué hacemos, de qué consiste nuestra tarea, la descripción de nuestra oficina, y luego ya nos concretamos. Esto se va a encargar mis compañeras Carolina Fenol y Isabel, que las veis en pantalla, ya de entrar en detalle. Pero sí que nos parece oportuno eso, enmarcar un poco esta acción específica en lo que es un poco su marco madre, ¿no? Que es el programa Europa Creativa. Perdona, Augusto, voy Entonces, a comentar brevemente las cuestiones técnicas. Solo disculpa. comentaros que va a haber un turno de preguntas al final de la sesión. Entonces, bueno, os animamos a participar y podéis hacerlo a través del apartado de preguntas y respuestas o si no, de viva voz. En el chat vamos a ir compartiendo información, algunos links, pero os pedimos por favor que las preguntas las trasladéis a este apartado. Y nada más. Perdona, ¿se ve la pantalla? ¿Se me ve el Sí, se PowerPoint? ve, solo necesitamos que lo pongas a pantalla completa. Eso es, pero no sé qué pasa, que no me deja. A ver, sí, aquí, es que se lo tapa. Bueno, esto es. Bueno, pues efectivamente, como os decía, la sesión informativa hoy va a estar enfocada a esto de Music Air. La propia palabra ya nos da un montón de pistas. De hecho, os felicitamos porque esto es el resultado de un lobby que habéis hecho el sector musical y que habéis elevado a la comisión y a la que ha sido sensible. Y de hecho, esta convocatoria responde un poco a esa inquietud. Habéis demostrado, entendemos que a través de documentos y a través de un montón de opiniones, que el sector musical mueve muchos operadores culturales y también que mueve mucho dinero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este es el resultado. Pero como os había mencionado, el objetivo es explicaros un poco quién somos nosotros. Somos una oficina, lo que se llama un punto nacional de información, un National Contact Point, y que estamos integrados en el Ministerio de Cultura. Ya sabéis, si no os lo digo, que la Comisión lanza programas que reúne a los países miembros a través de una reunión, un comité de gestión, que actualmente se llama un comité del programa, para proponerle el lanzamiento de estas iniciativas, en este caso el programa Europa Creativa, y cada país miembro es soberano de dónde integra la oficina de información, el DESC, el Punto Nacional de Contacto. En nuestro caso, el programa Europa Creativa, desde su inicio, que fue en 1999, se integró el Ministerio de Cultura, y dentro del Ministerio de Cultura, en una subdirección que en aquel momento se llamaba Cooperación Cultural, ahora se llama Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, y en aquel momento tenía un nombre parecido, pero actualmente estamos en esta subdirección. Esto nos da una especificidad: tenemos colegas que son asociaciones, que son fundaciones, que son organismos de ONG, y nosotros somos ministeriales, es decir, organismo público. Ventajas para nosotros: pues tenemos una gran estructura detrás que nos ayuda para lo que es la difusión y para muchas otras cosas, y luego la que es la propia dinámica del ministerio, en lo que se refiere a todos los departamentos, informático, publicaciones, que nos dan apoyo. Pero luego, al estar específicamente en esta subdirección de cooperación cultural,
con la comunicación cultural, se llamaba la antigua subdirección. Actualmente es cooperación cultural con las comunidades autónomas, pues ya tenemos un poco en nuestra propia estructura mental lo de salir. Es decir, que viajamos, tenemos mucha relación con lo que se llama las autoridades regionales y locales y, bueno, pues si en el caso de que estuvierais interesados y que hiciéramos algo en vuestros respectivos territorios, pues contar con que lo podemos hacer. Eso sí, pedimos que haya una colaboración institucional porque eso le da más cobertura. Y entonces, dentro de esta subdirección, como os decía, tenemos esta oficina y bueno, pues este programa que se llama Europa Creativa tiene dos subprogramas. Un subprograma que es el programa Media, que va lógicamente al ámbito audiovisual, y un subprograma que se llama Cultura. El subprograma Cultura está dentro del Ministerio. Y dentro de este mismo ministerio está el órgano de coordinación. Es decir, nosotros somos un proyecto. Lo que vais a hacer es un proyecto con socios. Hay un líder, que es el órgano de coordinación, que está en esta subdirección y que su representante legal es nuestro subdirector general. Hay una patita, que es el subprograma Cultura, que somos nosotros y que damos cobertura a todo el territorio nacional. Es decir, todos los operadores culturales de todo el territorio nacional que estén interesados en participar del programa Europa Creativa-Cultura, es nuestra competencia. Y luego hay otra patita, que es el subprograma Media. El subprograma Media tiene otra dinámica, no está en el ministerio, tiene una fundación para lo que es todo Media España, pero luego tiene oficinas en comunidades autónomas y siempre como dato muy, 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 muy elemental, si algún operador cultural de Cataluña quiere hacer un proyecto de audiovisual, tiene una oficina en Cataluña para que le dé información. Pero si ese operador cultural quiere hacer un proyecto de cultura o de music, como el de Music Air, nosotros seríamos los encargados de darse el acompañamiento, que es nuestra tarea de acompañamiento, promoción, difusión y asesoría técnica. Y dentro de asesoría técnica, pues simplemente os menciono que ayer tuvimos un taller que a mí me pareció, creo, tengo la certeza, apasionante sobre lo que es las estrategias de marcadores de impacto dentro de los proyectos de cooperación, pero que os invito a que cuando lo tengamos colgado, lo vamos a colgar muy en breve, lo visitéis porque os sirve también para vuestros proyectos de Music Mundial. Entonces aquí tenemos órgano de coordinación y en su programa, efectivamente, de cultura. Aquí estamos nosotros, en nuestra fotito, aquí estamos yo y Carolina, que está hoy aquí, Isabel, que también la vais a ver, y Manuel, que también está, pero como tenemos otro webinar, porque llevamos dos programas europeos, pues está ocupado organizando, lógicamente, el webinar de la semana que viene. ¿Qué es este programa Subcultura? ¿Qué es el programa, perdón, Europa Creativa? Pues como os he mencionado, está compuesto de estos dos subprogramas y la buena noticia que os podíamos anunciar y anunciamos en su momento y para los que acabáis de contactar con nosotros, pues os la anunciamos ex novo, es que este programa tenía una dotación económica, un presupuesto económico de 1.800 millones, que era lo que se barajaba, pero con el retraso, con la pandemia y con la sensibilización de los decision makers, de los políticos, al sector cultural y a lo que sufrió durante este periodo, pues este presupuesto casi se duplicó, de los 1.800 millones. Actualmente, para todo el periodo 14-20, son 2.400 millones. Para otros fondos europeos esto es little money, pero para nosotros que venimos de otros escenarios presupuestarios, pues es una cantidad relevante. Estos 2.400 millones se van a subdividir, mejor dicho, tridividir, si se permite este neologismo. El 58% se lo lleva el programa Media, el 33% nos lo llevamos en su programa Cultura y un 9% que es el capítulo intersectorial, que es para una serie de, digamos, de iniciativas. Todo el periodo y todos los países, tenerlo en cuenta. Y luego, pues eso, en estas otras, digamos, iniciativas, pues el sello europeo, el sello de patrimonio europeo, las capitales culturales y otras iniciativas en las que nos enmarcamos. Y de hecho no es gratuito que este marco grueso y rojo sea la de Music Moves Europe, que viene, ya lo veremos a ver, el histórico de lejos, porque daros cuenta que no, la comisión no se saca de la chistera una convocatoria o uno que se llama una convocatoria piloto. Todo esto tiene un proceso bastante largo y que se va madurando con los años. De hecho, vamos a ver, que yo creo que lo de Music Moves Europe empezó en el 16, es decir, en pleno periodo anterior, 14-20, que era el septenio anterior, ya en el segundo año, que era el 16, ya empezaron a tocar el tambor y a hacer el tantán de lo que iba a ser Music Moves Europe. Esta también la de Importuno, es muy interesante, que también la veremos en su momento, haremos nuestro webinar, que os puede interesar también para lo que se llama movilidades. Ya sabéis que muchos operadores culturales se aproximan a nosotros con un proyectito, con que les han invitado a hacer una
una stage o una estancia en un país, y claro, el programa Europa Creativa es mucho más ambicioso, no cubre este tipo de movilidades. El importuno sí, y esto mismo que ha pasado con Music Moves Europe lo ha pasado también en el ámbito de las artes escénicas con una convocatoria piloto que se llama Perform Europe. ¿Qué hace normalmente la comisión? Luego esto lo explicaba a mis compañeras, yo simplemente lo esbozo. La comisión externaliza el servicio, es como una especie de licitación encubierta. Es decir, ellos abren una convocatoria, a esa convocatoria se suelen presentar partenariados potentes, como el que hoy nos convoca, ya veremos cuál es el partenariado que se va a encargar de la gestión de este Music Air, y lo que hacen es, ellos les transfieren toda la responsabilidad, les transfieren toda la gestión a este consorcio, que lo veremos, Innova, bueno, ya entraremos en detalle, y este partenariado es el que convoca, que es lo que hoy nos está, lo que nos ha traído aquí, esa primera convocatoria del Music Memory. Básicamente, es que tenemos que vender nuestro libro, y es verdad que nuestro libro es la matriz, es el programa Europa Creativa, y además os animamos, pero así, tenemos ejemplos más que numerosos para enseñaros de entidades que han participado del programa del Music Moves Europe de las convocatorias pilotos que os acabo de mencionar, incluida la de Importunus, y luego ven que tienen músculo, que han testado, que tienen capacidad y se presentan a los proyectos de cooperación o a los proyectos del programa Europa Creativa. Bueno, pues para este Europa Creativa los objetivos son, lógicamente, la profesionalización y el reforzamiento del sector cultural y creativo. Es un programa europeo, lógicamente, a nivel transfronterizo y transnacional. El promover la participación de la cultura es el programa cultural por excelencia de la Comisión Europea. No es un programa de educación como es el Erasmus, no es un programa de audiovisual como es el MEDIA, no es un programa de medio ambiente como es el LIFE, no es un programa de investigación, desarrollo e innovación como es el Horizonte Europa. Es un programa cultural. Entonces, digamos, este sector es sobre el que ponen el foco y el que quieren promover. Perdón, promover la resiliencia de las sociedades e impulsar la inclusión social y el diálogo intercultural. Lo de la inclusión social lo vamos a ver quizá muy, 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 muy por encima, pero ya os adelanto que inclusión social, género y pacto verde van a ser tres topics, tres temas que van a cruzar, son transversales a todas las iniciativas europeas, incluidos los fondos de recuperación de los que estamos continuamente oyendo hablar, los fondos de nueva generación. O sea que tenéis que tener muy integrado en cualquier tipo de proyecto estos tres temas. Lógicamente, con lo que está ocurriendo ahora, el tema de la identidad y los valores europeos, es decir, que sabemos que hay el modelo chino, el modelo americano, bueno, pues la cultura es un gran promotor de lo que es la identidad europea y lo que es la promoción de los valores europeos. Os digo solamente de pasada que tenemos nosotros, por eso os decía que nuestro compañero hoy no puede estar aquí porque está organizando un seminario, pues este seminario es para otro programa que también llevamos nosotros, que se llama el Programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, y dentro de este programa hay el primer capítulo que se llama Valores Europeos. Bueno, pues esos valores europeos se consiguen de muchas maneras y una de ellas es también la cultura. Lógicamente, y les interesa ser de palanca para las pequeñas organizaciones, para las entidades que no tienen un enorme impacto y que no tienen un enorme músculo. Este es el marco en el que se intenta darles cancha, si me permite la expresión. Y luego, como todos los programas europeos, tienen que contribuir a la estrategia global de la Unión Europea, la creación, vamos a ver, el evitar el desempleo, bueno, todo lo que es la política de la Unión Europea. Tiene dos dimensiones, lógicamente, de esto sabréis todos los que estáis detrás de esta hipotética pantalla, sabréis mucho más que nosotros, que es la dimensión económica, y la música es uno de los motores en este sentido privilegiado, y luego, lógicamente, la dimensión artística y social. Volvemos a insistir en las dos pilares del programa de Europa Creativa. Todo lo que no tenga que ver con ayudas al cine y al audiovisual entra en nuestra competencia del programa Cultura. Incluidas, si en alguno de vuestros conciertos tenéis un audiovisual detrás, que es lo normal, tenéis una pantalla, sería un proyecto cultural, con una actividad de audiovisual, pero el proyecto es netamente cultural. Únicamente aquellos proyectos cuyo objetivo es un audiovisual o una película o un documental, entonces serían
competencia del programa. Y todos las, digamos, los sectores que están aquí relacionados, y ponemos música, si os dais cuenta, dentro del capítulo de artes escénicas, con muy gordito y con una letra roja y negrita. Los capítulos que os mencionábamos son 6. De estos 6, el proyecto de cooperación es el que tiene más impacto. A este edad, yo creo que vosotros os pilla muy de lejos lo que es el tema de traducción, que ahora se llama circulación de obras literarias. Redes y plataformas sí que os puede interesar, pero no vamos a gastar porque el tiempo es el que es, pero sí que hay redes de música potentes y sí que hay plataformas de músicas potentes y sí que hay plataformas con miembros. Aquí ya no hablamos de socios, hablamos de miembros, con miembros españoles, y que hay redes de jazz y redes de música, pero bueno, esto es motivo de otro webinar, que lo haremos cuando esas convocatorias estén abiertas, que en este momento no están. Ya entramos concretamente en esta convocatoria, que como hemos dicho, empezó en el marco de una acción preparatoria, ya lo había adelantado. Una acción preparatoria es, como decía, una acción piloto que responde a una inquietud y a una demanda del sector, en este caso, insisto, en el de la música. De hecho, se lo decimos a otros sectores, entre ellos las artes escénicas, y las artes visuales están un poco por detrás. Les decimos, ten en cuenta que ya hay un sector que se ha movido, que es el de la música, que ya tiene un resultado, como es esto que estamos viendo hoy aquí, y que si queréis que tengáis esa cobertura, pues tenéis que hacer un poco el proceso que vuestro sector entendemos que ha seguido, que es documentar, no es simplemente una reivindicación testimonial de queremos, no, sabemos que tenemos, nos está acreditada nuestra reivindicación, tenemos la certeza y la convicción y documentación que nos avala, y a partir de ahí la comisión recibe estos papeles y decide poner en marcha. Para diseñar el futuro, que no es el futuro, es el actual programa 21-27, es decir, que sí, como os mencionaba anteriormente, en medio del septenio anterior, casi al inicio, porque fue en el 14, ya en el 16, en la segunda convocatoria, ya se empezó a calentar los motores con el MNE, que le llamábamos, que es el Music Museum. Del 17 al 19 se hicieron las primeras convocatorias piloto y las acciones. Luego veremos con Isabel cuáles son el resultado. En este sentido, y sin huir, cae la autocomplacencia, hubo 4 convocatorias, 2 de libre concurrencia y 2 de licitaciones. Los resultados para los operadores culturales españoles son buenas. Luego lo mencionaré en una slide, en una diapositiva, ya los veréis. En el 2020 se publicó esta Innovative Support Scheme for Arbonne, ya lo veis en inglés. Y en el 21, es decir, ahora, ya el consorcio del Music Council más Innova, que es lo que veréis con Carolina una vez que yo le pase la palabra, ya es el consorcio que ha ganado este concurso, si lo podemos llamar así, y ya empieza la convocatoria con un proyecto que se denomina Music Art, que es, entramos ya propiamente en materia. Y yo creo que es aquí donde, sí, efectivamente, es aquí donde paro yo mi presentación, y ya entramos, como decíamos, de hecho, de Oficot, en la propia convocatoria. ¿Carolina? Sí, si dejas de compartir pantalla, por favor, ahora. Así me deja. Vale. Bueno. Pues aquí continúo yo. Como os adelantaba, Augusto, el Music Air es un proyecto para poner en marcha un programa de ayudas para destinadas al sector musical europeo, y con la idea de hacer frente a todos los retos y desafíos que ha generado la pandemia, y fomentar al mismo tiempo la sostenibilidad del ecosistema musical, siempre desde un valor añadido europeo, ¿no? Está gestionado, como decíamos, por el European Music Council, que es una entidad sin ánimo de lucro, pues, que tiene como objetivo la promoción y el desarrollo de todo el sector musical en Europa, a través de una labor de networking y de advocacy, ¿no? de apoyo y de promoción al sector, y lo hace conjuntamente con Innova Plus, que es una consultora especializada en temas de financiación europea y gestión de proyectos, con sede principal en Portugal y bueno, también en otras ciudades. Esta es la web específica destinada al proyecto, desde donde se accede a la convocatoria.
Estamos en esta primera convocatoria de 2022, cuyo deadline es el 28 de marzo a la 1 del mediodía. Dentro de poco se abrirá otra convocatoria en concreto para seleccionar al jurado que va a evaluar estas propuestas. Todavía no sabemos la fecha de publicación, pero iremos informando en nuestra web. Y este mismo año habrá una segunda convocatoria. Probablemente se publique en el mes de octubre y aún no sabemos el deadline. Se ha comentado que esa segunda convocatoria tendrá un presupuesto probablemente mayor, habrá que ver, pero bueno, también se esperan que se presenten más solicitudes. El objetivo es apoyar la recuperación, como decíamos, del sector musical en Europa, diseñando y testeando pues, todo un programa de ayudas a través de estrategias, acciones que ayuden a hacer frente a estos retos generados por la COVID y eso contribuirá a la sostenibilidad del sector. De momento a través de dos convocatorias. Aquí hacen una referencia, hablan de sector musical y ecosistema musical. En este caso son sinónimos porque se refieren tanto a organizaciones donde existen se trabaja a nivel tanto profesional como amateur, aplicado a todos los géneros musicales y en toda la cadena de valor. Las propuestas tienen que cubrir alguna de estas prioridades, al menos una, que como podéis ver y como comentaba antes Augusto, están perfectamente alineadas con las prioridades de la Comisión Europea para el actual septenio, ¿no? Por un lado, la recuperación ambiental enlaza directamente con la prioridad del Green Deal. Luego está la recuperación digital, que enlaza también con la prioridad de se llama una Europa adaptada a la era digital. Y luego la última, la recuperación justa y resiliente, que está totalmente relacionada, y esto es más reciente, pues con el plan de recuperación que se ha establecido para Europa, que conocemos como Next Generation EU, que está pensado no solo para generar esa recuperación y que podamos ser más resilientes, pero incluso salir más reforzados de toda esta crisis, logrando una gran transformación económica, incluso en nuestros modos de vida, ¿no? La primera de las prioridades, ¿no? El Green Recovery. Bueno, ¿cómo podríamos abordar proyectos con esta prioridad? Pues aumentando la sostenibilidad, la conciencia medioambiental, para ecologizar la industria musical. Se trata de minimizar la huella ecológica en este sector. Especialmente la música en vivo, festivales y giras, pero realmente se aplica a toda la cadena de valor. Otra opción puede ser apoyando a las startups innovadoras que quieran reducir la huella ecológica, pues también en temas de almacenaje online de datos y distribución musical. Bueno, ¿cuáles podrían ser las actividades, ¿no? Bueno, hay una lista muy completa en la convocatoria, aquí hemos recogido unas cuantas, pues por ejemplo actividades de mentoring y transferencia de conocimientos, de advocacy, de concienciación, dirigido a todos los grupos de interés, ¿no? Pero entre ellos por supuesto a las administraciones a todos los niveles. Hay diferentes actividades de capacitación, workshops, masterclasses, etc. Temas de formación en lo que se llama alfabetización climática, ¿no? Desarrollar modelos innovadores para giras y programación de conciertos eco-friendly, las giras sostenibles, establecer formas de medir la huella de carbono, no solo en el transporte y lo relacionado con la movilidad, sino en toda la cadena de valor, crear modelos de certificación para generar ambientes de trabajo sostenibles. Se pueden hacer también análisis y estudios comparativos en esta materia o desarrollar estrategias para ofrecer políticas verdes. Respecto a la recuperación digital, aquí hay un concepto muy, muy importante que se menciona en la convocatoria, que es la sobriedad digital, ¿no? El reducir la huella ecológica en el entorno digital. ¿Cómo? Pues adaptándose a las nuevas tendencias emergentes relacionadas con el consumo digital de la música, tanto la distribución como la promoción, por ejemplo, la música en directo
online que se ha desarrollado tanto durante la pandemia, especialmente en el confinamiento, o proponiendo modelos de negocio innovadores, sostenibles, que permitan monetizar ese trabajo y que garanticen una remuneración justa de los artistas, ¿no? O desarrollar productos tecnológicos y servicios, o también acciones de capacitación para artistas con el objetivo de que aumenten su competitividad y resiliencia, pues, en un mercado que está muy influido y muy gobernado por los avances tecnológicos, ¿no? ¿Qué actividades se pueden hacer aquí? Pues, por ejemplo, recopilar buenas prácticas, también actividades de capacitación, pues en este caso en temas de competencias digitales, proponer módulos de formación, pues, por ejemplo, en uso de nuevas tecnologías como el blockchain, crear una oferta educativa digital en temas de, por ejemplo, derechos de autor, derechos digitales, el desarrollo de nuevas estrategias de digitalización, ¿no? Como nuevas formas de crear y comisariar la música, nuevos modelos de streaming que contribuyan más a la diversidad y a la transparencia, también pensar en las audiencias digitales, introducir, por ejemplo, la inteligencia artificial en diferentes aplicaciones y usos. En cuanto a la última de las prioridades, recordad también que se puede elegir una o varias, pero luego, bueno, como nosotros siempre decimos, ¿no? Si eliges más de una, también tienes que tener cuidado porque hay que justificar luego muy bien que las estás abordando y que vas a poder justificarlas, ¿no? Y garantizar su éxito. En este sentido, ¿cómo? Bueno, siempre desde la inclusión, la diversidad, la igualdad de género, pues por ejemplo sacando más partido del potencial de la música como elemento de gran elemento de cohesión para aumentar la solidaridad, la ciudadanía activa a nivel social, impulsar, por ejemplo, el papel de las salas de música en directo como creadoras de comunidades, ofrecer un mejor acceso a la música a nivel educativo y de consumo, y siempre dedicando especial atención a los grupos desfavorecidos, ¿no? Esto es algo, es una prioridad transversal, como decíamos, y luego esto muy importante también, fomentar tanto un reconocimiento como una remuneración más justa a los artistas, ¿no? Por supuesto, el equilibrio de género. ¿Actividades posibles que se pueden plantear aquí? Pues muchas, pues como por ejemplo desarrollo profesional a través de mentoring y formación, o sea, se parece mucho a las actividades que hemos visto en casos anteriores, pero aplicadas a este ámbito, ¿no? Trabajar en el desarrollo de audiencias para trabajar desde la diversidad, actividades de concienciación y formación, pensar en la música como motor para el desarrollo local y regional, mejorar, por ejemplo, esto es algo muy importante que ya hemos visto en otros proyectos seleccionados en Europa Creativa, ese papel de la música para mejorar la salud mental y el bienestar a través de la música para los profesionales activos en el sector. Todos sabemos, además, lo hemos visto como durante la pandemia y sobre todo en los momentos más duros y en el confinamiento, pues la música ha desarrollado un papel fundamental, muy positivo para toda la sociedad, para ayudarnos a sobrellevar la situación, ofreciendo incluso contenidos digitales muchas veces gratuitos, ¿no? Pero esto, bueno, también conlleva una serie de retos y una serie de mejoras, ¿no? Como decíamos, para poder monetizar el trabajo, que consigan una remuneración más justa, etc. Bueno, no sé si voy demasiado acelerada. Espero que se explicarme bien. En cuanto ya pasamos a los criterios de elegibilidad. Los solicitantes, en este caso, y se diferencia, por ejemplo, de los proyectos de cooperación europea y otras líneas con las que trabajamos desde Europa Creativa, es que aquí las propuestas las tiene que presentar una sola organización, porque luego se va a firmar un contrato monobeneficiario. Los requisitos, pues lo primero, que tengan entidad legal. Puede ser una organización pública o privada, con o sin ánimo de lucro. Lo pueden solicitar autoridades públicas a todos los niveles, nacional, regional, local, organizaciones internacionales también, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
luego que estén establecidas en alguno de los países que son Estados miembros de los 27, o también pueden ser alguno de los países participantes en el programa Europa Creativa, que aquí tenéis el listado. Hay que fijarse en aquellos países que ya han firmado un acuerdo, porque aquí en los criterios de esta convocatoria se exige que esos otros países hayan firmado un acuerdo en el momento de la publicación de esta call. Y como tipologías ya a nivel general de las actividades que se consideran elegibles, que ya hemos visto ejemplos muy detallados para cada prioridad, pues como decíamos, actividades de capacitación, mentoring, talleres, etcétera, otras de advocacy, desarrollar modelos, herramientas que sean para testear, para la escalabilidad a nivel europeo. Por eso hay que pensar, ¿qué puede ofrecer mi proyecto que, aunque se desarrolle a nivel local, se pueda luego exportar y compartir resultados y seguir desarrollando o implementando en otros lugares europeos? Un elemento clave que nos comentaban respecto al modo de enfocar esta convocatoria es actúa a nivel local, pero piensa a nivel global, ¿no? Otras actividades de concienciación, ¿no? Recopilar, como decíamos, buenas prácticas, modelos de certificaciones, evaluaciones, estudios comparativos y cualquier otra herramientas o acciones que ayuden a esta recuperación del sector. Cosas a tener en cuenta. Como decíamos, puedes abordar más de una prioridad, pero hay que asegurarse muy bien en el formulario que eliges, estás respondiendo a la prioridad que has seleccionado. En el formulario hay que explicar muy bien, sobre todo la parte de la relevancia, qué prioridades cubres y cómo, ¿no? No se trata de hacer un copy-paste del texto, sino que explicar en concreto cómo lo aborda tu proyecto y con qué estrategia. Decía que aunque son proyectos beneficiarios, han de ser colaborativos. Esto es importante. También se da la opción de contar con partners, pero en la solicitud solo, digamos que hay un solo solicitante, por eso es monobeneficiario, pero es importante contar con la colaboración de otras entidades, fundamentalmente redes de asociaciones de festivales, de salas de músicas, de profesionales del sector y otros agentes multiplicadores que ayuden a difundir los resultados, los contenidos de tu proyecto, incluso aportar su know-how también, ¿no? Y fundamental, tener un valor añadido europeo. Esto luego os lo va a explicar con más detalle mi compañera Isabel dentro de los criterios de evaluación, pero bueno, se trata de que tú plantees algo que pueda ser complementario a otras acciones que ya se están desarrollando, y pensar eso, que pueda ser algo escalable, transferible, etcétera. En cuanto a la duración del proyecto, pues no puede superar los 10 meses. En el calendario, bueno, ya sabéis, este es el deadline, 28 de marzo a la una, y bueno, la firma los resultados se tendrán como tarde en principio el 19 de abril. Luego irá todo muy rápido porque en 10 días ya se firma, la idea es firmar el contrato y los proyectos pueden comenzar a partir del 1 de mayo. El presupuesto global para esta convocatoria es de 690.000 euros y hay tres categorías, la micro, pequeña y mediana. La micro pues te da una ayuda, una subvención máxima por proyecto de 15.000 euros, la pequeña 30.000 y la mediana 55.000. La idea es que, bueno, financiar 5 proyectos de los más pequeños de todos, luego 4 de los pequeños y 9 de la mediana. Importante, esto es una muy buena noticia, estas ayudas europeas cubren el 90% de los costes totales del proyecto, ¿vale? De manera que el solicitante solo tiene que cubrir ese 10%. Aquí tenemos unos ejemplos
de cuáles serían los costes totales del proyecto y la aportación mínima que tendría que hacer el solicitante, ¿no? Pues, por ejemplo, si pide la subvención micro, la más pequeña de 15.000 euros, el solicitante tendría que aportar como unos 1.600 euros, ¿no? Bueno, aquí tenéis el resto de ejemplos para ver cómo quedaría. En cuanto a los pagos, hay una prefinanciación del 50% que se paga, el dinero se transfiere a los 30 días tras la firma del acuerdo, y el otro 50% restante se pagaría al final del proyecto, una vez que ya se ha entregado el informe final y una declaración financiera. En cuanto a los criterios de selección, bueno, por supuesto, como en todas las convocatorias, ¿no? El solicitante tiene que justificar, explicar que tiene tanto la capacidad operativa como una capacidad financiera estable y suficiente para desarrollar el proyecto, ¿no? Con los recursos suficientes que puede aportar ese 10% de cofinanciación. El chequeo, la evaluación de la capacidad financiera solo se va a realizar para los proyectos que solicitan la cuantía mayor de 55.000 euros, y además esto no se hace, importante que se tenga en cuenta, no se va a hacer en la fase de solicitud, se haría después, una vez que ya hay una preselección de beneficiarios, a ellas cuando se ponen en contacto con ellos y les solicitan información adicional, ¿no? Como el balance de las cuentas, etc. En cuanto a la capacidad operativa, pues hay que demostrar dentro del formulario, pues explicar el equipo técnico cuáles son sus perfiles y capacidades, y bueno, justificar que tienen el know-how, las cualificaciones y recursos necesarios o idóneos para desarrollar a cabo las tareas que requiere el proyecto, ¿no? Y también hay que incluir una descripción de la organización. Los criterios de exclusión, pues igual que en otras convocatorias europeas, el solicitante tiene que declarar que toda la información que ha incluido en los formularios es correcta y verídica, que cumple con todos los criterios de elegibilidad, que no está incurso en ninguna de las razones de exclusión de las habituales, ¿no? Que ya, pues, que no esté en bancarrota, que esté al tanto de sus obligaciones tributarias, etcétera. Y aquí ya doy paso a mi compañera Isabel, que va a pasar a explicar los criterios de selección. Vale, gracias Carolina. Voy a compartir pantalla. No sé si podéis ver la presentación. Vale. ¿Sí? Vale, vamos a comenzar con los criterios de selección, ¿no? De qué manera el evaluador o la evaluadora va a valorar vuestra propuesta. Entonces, tenemos un primer criterio que es el de relevancia, que en este epígrafe lo que van a evaluar es la relevancia que tiene vuestro proyecto respecto a los objetivos de la convocatoria y cómo contribuye a la recuperación del sector de acuerdo con la prioridad que hayáis seleccionado. ¿Por qué esa propuesta? ¿Por qué estáis haciendo esa propuesta y no otra? Es una pregunta que vosotros mismos os tendríais que hacer. Es importante que remarquéis el carácter innovador de vuestro proyecto. Preguntaros también si estáis seguros de que no existen ya iniciativas similares a la que estáis proponiendo. Y sobre todo también tener en cuenta en qué medida los resultados e impactos de vuestro proyecto van a beneficiar al sector. Como se ha mencionado antes, esta es una convocatoria para monobeneficiarios, pero el carácter colaborativo es importante y aunque no es obligatorio contar con partners, como sí que pasa en otras convocatorias de Europa Creativa Cultura, sí podéis considerar incluir algún tipo de colaboradores, etcétera, ¿no? Y si lo hacéis así, pues tendréis que también explicarlo, ¿no? Entonces, lo que es importante, a pesar de que sea monobeneficiario, como he dicho, y no tengáis socios en algunos de ellos, es que ese proyecto tenga ese valor añadido europeo. Y este concepto que es, ¿no? Que igual quienes estáis acostumbrados a participar en
en otros programas europeos o incluso en Europa Creativa, ya estáis familiarizados con él, pero básicamente es que tengáis presente que aunque estéis presentando un proyecto que tenga en cuenta el contexto local, vuestra realidad, sí que sea un proyecto que pueda ser replicable, ¿no?, en otros contextos europeos, es decir, escalable, ¿no?, a lo que nos referimos cuando hablamos de escalabilidad. Y que pueda ser útil, ¿no?, tanto a nivel nacional, local o incluso en otra área del sector musical. En ese sentido, hay que tener también en cuenta que en otro de los apartados de selección, que es el del impacto, este valor añadido europeo, al margen de demostrarlo con los objetivos y con las actividades que vais a proponer, etcétera, ¿no?, también es importante que expliquéis, ¿no?, de qué manera vais a difundir esos resultados de vuestro proyecto para que en otros lugares de Europa, en otros contextos, pueda ser de utilidad. Y una cosa muy práctica, pero que igual se nos puede olvidar a veces por lo sencillo que es que si, por ejemplo, nuestro proyecto, aunque estemos haciendo un proyecto en la ciudad de Málaga, pero queremos que sea útil en una ciudad de Eslovenia, pues tendréis que tener en cuenta en vuestro presupuesto y en toda la ideación del proyecto que tendréis que, por ejemplo, pues traducir esos resultados o tener en cuenta pues esos tipos de gastos que realmente van a hacer que vuestro proyecto tenga ese valor añadido europeo, porque va a poder ser compartido, ¿no?, y entendido por otros. El segundo criterio de selección es el de la calidad, y aquí el evaluador, la evaluadora, lo que va a analizar es cuál es vuestro plan de actividades y cómo este plan está diseñado teniendo en cuenta y muy presentes los objetivos del proyecto y cómo este plan está siendo aplicado en una duración consistente. Quiero decir que aquellos objetivos que os proponéis y esas actividades que os proponéis hacer para conseguirlos realmente van a poder tener lugar en esa duración máxima que tenéis en la convocatoria, que es de 10 meses. También analizarán cómo vuestro proyecto va a ser gestionado y monitorizado para asegurar que existe realmente esa calidad en cada una de las acciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que no os cortéis, bueno, ahora después hablaremos del formulario y del espacio que tenéis para explicar todo este tipo de cuestiones, pero que tengáis en mente que en este apartado podéis explicar y debéis explicar cómo va a ser esa gestión del proyecto, es decir, si vais a tener un plan de riesgos o lo aconsejamos incluirlo, qué herramientas de gestión vais a utilizar, pues diagrama de Gantt, algún tipo de software de trabajo en equipo, cuál va a ser la relación con los colaboradores si los tenéis, ¿no? Entregables es qué tipo de resultados va a dar vuestro proyecto, es decir, vais a hacer una serie de eventos, de formación, esto va a conllevar una publicación, todo el conocimiento va a ser transferido a una página web, es decir, esos son los entregables, pues explicarlos también, ¿no?, porque además eso sirve al evaluador para comprender mejor de qué manera se va a materializar esos resultados, y además lo vais a necesitar también luego a posteriori para el tema del presupuesto, que lo contaré. Y sobre eso, y también indicar, pues incluir indicadores, ¿no?, que os ayuden, ¿no?, y que también muestre el evaluador que los tenéis en cuenta para efectivamente ir comprobando si la implementación del proyecto está funcionando bien o si hay cosas que cambiar, etcétera. Como os he comentado, si hay colaboradores, socios, pues es importante que en este apartado incluyáis su labor, la contribución que va a hacer cada uno, que vais a firmar un acuerdo, porque esto sí que es importante. Si decidís tener socios, es muy importante que tengáis un acuerdo entre vosotros. Esto es en todos los proyectos europeos, pero aquí especialmente, ¿por qué? Porque aquí, al ser monobeneficiario, vais a ser los únicos responsables ante la agencia, ante Europa. Entonces es importante que dejéis las cosas muy claras por escrito. Y luego, como ya ha mencionado también Carolina anteriormente, en este apartado de calidad pues se va a valorar esa capacidad operativa que tenéis como equipo. Será necesario que habléis de vuestra organización, que describáis de manera breve pues las personas responsables dentro del proyecto, la experiencia que tienen este tipo de proyectos, sus cualidades, etc. Y en tercer lugar, el tercer criterio de selección es el de impacto y sostenibilidad. Explicar cómo de innovador, de nuevo, de experimental es vuestro proyecto, cómo va a poder ser un referente
para otros, detallar esas estrategias de comunicación y difusión, a quiénes os vais a dirigir, qué tipo de mensaje vais a transmitir, qué canales vais a utilizar, resaltar ese alcance del impacto esperando a los públicos que habéis identificado, ¿no? o en los sectores a través de ese uso de indicadores, y también mencionar pues, la sostenibilidad de vuestro proyecto, es decir, qué va a ocurrir con esos resultados tras la finalización. Aquí tenéis un resumen de la tabla de puntuación, la puntuación mínima de cada apartado, como veis el que más se valora es el de relevancia, seguido del de calidad y a continuación el de impacto y sostenibilidad, y la puntuación mínima que necesitáis para conseguir entrar dentro de los proyectos seleccionados es de 50 puntos. El proceso de solicitud. ¿Cómo podéis presentar una solicitud a esta convocatoria? Bueno, algunos ya habréis visto que es a través de un formulario online y que además de ese, en ese formulario vais a tener que adjuntar la tabla del presupuesto, que es una plantilla Excel que os descargáis, cumplimentáis y luego adjuntáis en el formulario. Entonces, se hace a través de este link que encontráis aquí en la presentación la vais a tener disponible en nuestra página web, al igual que el vídeo, la sesión está siendo grabada. Entonces, a través de este enlace accedéis, cumplimentáis el formulario, adjuntáis ese presupuesto y lo enviáis. Es una propuesta por proyecto, una organización puede enviar varias propuestas, pero que sepáis que solo se seleccionaría una por organización. Tras el envío de la solicitud, os va a llegar un email de confirmación. Si no es el caso, si no lo recibís, es importante que escribáis inmediatamente a este correo, hello@musicareu, porque ellos son los, como sabéis, los gestores de este programa de ayudas, explicando la situación, la captura de pantalla del problema que habéis tenido y apuntando la copia de la propuesta. Si tenéis dudas sobre esta convocatoria, el punto de información principal es el proyecto Musicare, podéis hacerlo hasta el 23 de marzo, también contáis con una sección de fax en la página web de Musicare. Por supuesto, podéis contar con nosotros si tenéis algunas dudas, lo que pasa que muchas, en alguna ocasión probablemente nosotros tengamos que recurrir al proyecto porque, como sabéis, no somos quienes lo gestionamos, pero que contéis con nuestro apoyo. Y la comunicación de resultados, como ya ha comentado Carolina, pues se estima que sea alrededor del 19 de abril, todo muy rápido. Entramos en el formulario. Los apartados que vais a encontrar en ese formulario online son 5. El primero de ellos, el apartado con los datos básicos de la organización, su estado legal, si sois con o sin ánimo de lucro, el área de vuestra actividad y el género musical en el que actuáis. Los datos de la persona principal de contacto. El tercer apartado es el declarations, que ahí es donde confirmáis, como se ha mencionado antes, hablando de los casos de exclusión, confirmáis que cumplís con los requisitos, que estáis al tanto de todas vuestras obligaciones tributarias, etcétera, ¿no? Y luego tenéis el apartado 4 de la descripción técnica, que aquí es donde está el grueso del tema, ¿no? En este apartado, bueno, os recomiendo que el formulario lo hagáis primero en Word, o sea, hagáis un copia y pega y os lo llevéis a Word, que estéis trabajando en ese documento Word, y luego una vez que hayáis terminado ya sí que llevarlo al formulario online y ya enviarlo. Tener muy presente también que no podéis incluir ni tablas ni diagramas, ¿de acuerdo? Solo es texto explicativo en el formulario. Y como os decía, en este apartado 4, que es el relevante, ¿no? Vais a tener que incluir el título, acrónimo, el resumen de vuestro proyecto en unas pocas líneas. Tendréis que seleccionar a qué prioridad os dirigís y, como se ha mencionado antes, es preferible elegir una y realmente dirigirse a ella bien y de la manera adecuada a elegir varias y no estar respondiendo a ninguna de forma correcta, ¿no? Entonces sí que es importante que penséis bien a qué prioridad os vais a dirigir y establezcáis esas actividades teniendo muy presente la prioridad seleccionada. Tipo de actividades, como sabéis, puede ser más de una, tendréis que seleccionarlas, ¿no? Y pasamos a esos apartados en los que literalmente se analizan los criterios de selección que he mencionado antes. El de objetivos del proyecto, relevancia, actividades del proyecto, la calidad, el equipo, la capacidad operativa, el impacto y para cada uno de ellos, como veis aquí, tenéis una serie de caracteres, ¿no? Es importante, por eso también va a ser útil que hagáis ese borrador en Word, porque en esos 5.000 vais a tener que explicarlo todo de manera muy clara, muy concisa
y para que el evaluador realmente entienda en qué consiste vuestro proyecto, qué objetivos perseguís, cómo lo vais a hacer y cómo lo vais a evaluar, ¿de acuerdo? Y en el punto 5, ya entramos en la parte de presupuesto, que es simplemente pues, esa simplificación, esa estimación simplificada de los costes del proyecto que vais a cumplimentar con la plantilla, ¿vale? La que os tenéis que descargar. Os pide unas 3 cositas que tendréis que escribir ahí en el formulario, que es el presupuesto total del proyecto, la ayuda solicitada, cuál de las 3 categorías, la aportación propia que vais a hacer, que sabéis que es ese mínimo del 10%, y luego un apartado muy importante que es el de justificación. ¿Por qué es muy importante? Porque como podéis ver, o vais a poder ver, el formulario, o sea, la plantilla del presupuesto es muy básica, ahora lo veremos. Entonces, en este apartado de justificación vais a tener la oportunidad de explicar bien, pues, el desglose de partida de vuestro presupuesto, el porqué de esas partidas, si hay cantidades que igual puede sorprender al evaluador, explicar por qué, ¿no? Por qué esos valores, etc. Estos apartados, bueno, insistiros que son los más importantes, que en el apartado de objetivos del proyecto vais a tener que describir ese contexto, esos objetivos y cómo el proyecto afronta los retos del sector a través de la prioridad que habéis seleccionado. Describir el valor añadido europeo del proyecto, como os he mencionado antes, muy importante. Las actividades del proyecto en esos 5.000 caracteres, todas las actividades planeadas, el cronograma, la información sobre la gestión. En el equipo, como os hemos dicho, que ahí tenéis menos 3.000 caracteres, esa capacidad operativa, pues las personas responsables y el papel de la organización. En el impacto, unos poquitos menos, 2.000 caracteres, explicar cómo el proyecto, porque el proyecto es innovador, detallar esa comunicación y difusión, etcétera. Bueno, los temas que ya os he comentado anteriormente. Y en el apartado de justificación del presupuesto, lo que os decía, ¿no? Explicar, como no vais a poder explicar mucho en esa plantilla, que es muy básica, pues explicar la composición del presupuesto, justificando las diferentes partidas, de acuerdo con los objetivos, de acuerdo con ese valor añadido europeo, por ejemplo, necesitáis traducciones. Sí, tenemos que llegar a públicos que están fuera del ámbito estatal. El plan de actividades y el impacto que perseguís, ¿no? Todo tiene que estar reflejado en ese presupuesto. Y justificar pues, esa relación coste-eficiencia, por ejemplo. Si es el caso, pues el porqué de gastos que a priori pueden ser elevados, pero que son necesarios para la ejecución del proyecto, pues hay que explicarlos y si se explican, pues no tiene por qué haber ningún problema. Lo importante es que existe esa coherencia entre implementación del proyecto y presupuesto. ¿Consejos generales que os damos para el formulario? Bueno, esto parece un básico, pero a veces, creernos, se nos olvida, leer muy bien la guía de la convocatoria, toda la letra pequeña, subrayar, leer con atención la información que se solicita en cada apartado del formulario, que os aparece la descripción y os dice aquí tenéis que respondernos a esto, y si nos dicen aquí tenéis que responder, tenemos que responder, es decir, a cada una de las cosas que nos solicitan. El borrador, como os he dicho, podéis hacer un borrador en Word para ir trabajando, aseguraros de que tenéis el número de caracteres, etcétera, ¿no? Y una vez que ya lo tengáis todo listo, ya trasvasarlo. Lenguaje claro y conciso, no tenéis mucho espacio. 5.000 caracteres con espacios incluidos, son alrededor un poquito más de una página de Word con fuente Arial 11, entonces tener presente que vais a tener que exponer esa relevancia y esa calidad en un poco más de una página, que haya revisarlo y que haya coherencia entre esos apartados, es algo que el evaluador y la evaluadora van a ir comprobando, como os digo, poneros en su lugar. Y otra cosa que puede resultar muy básica, pero no deja de pasarnos, que es no enviar el formulario a última hora porque hay problemas técnicos, se colapsa el sistema, etc. Entramos en el presupuesto. ¿Cuáles son los costes elegibles? ¿Qué podéis financiar con esta ayuda? Pues el personal, sus contrataciones que necesitáis hacer para poner en marcha el proyecto, viajes, alojamiento y dietas, equipos, compra y alquiler de equipamiento, infraestructura y otros similares, otros productos, servicios o trabajos necesarios para esa implementación, materiales fungibles y suministros, promoción, difusión, protección de los resultados, traducciones, eventos, publicaciones, etc. Y luego un concepto que igual algunos de vosotros ya estáis familiarizados con él, que es el de lump sum, que es una terminología bueno, que ya se está aplicando en todos los proyectos europeos, también Europa Creativa Cultura, que es que se establece una cantidad fija
para vuestro proyecto y que en este caso es el máximo de cada categoría de la ayuda, ¿no? Y esa cantidad fija máxima se establece en vuestro contrato de subvención y su justificación no se hace a través de un desglose de los costes reales del proyecto, sino que se va a avalar con esos entregables que hayáis establecido en las diferentes acciones del proyecto. Es decir, decíais que ibais a hacer 3 eventos y de esta manera, vale, pues ellos comprueban que lo habéis hecho, pero no van a pedir las facturas de cada uno de los gastos que han implicado esas acciones, ¿no? Por supuesto, tenéis que llevar un control propio interno de toda esa contabilidad, ¿no? Y también para el propio control del presupuesto a nivel de organización, pero que no, la justificación no va a ser a través de esa entrega de facturas, sino van a comprobar que efectivamente aquello que habéis mencionado que vais a hacer, esos entregables, lo habéis cumplido, de qué forma. Y nada más, ¿de acuerdo? Recordaros, como ocurre en todos los programas europeos, que la doble financiación europea no es posible, no puede tener otro apoyo europeo el proyecto que presentéis. Y en relación a la plantilla, ¿no? Que la plantilla es tal y como aparece aquí, es una hoja de Excel simplificada y nunca mejor dicho. Y aquí el consejo es el mismo, que bueno, es similar al que os he dado anteriormente. Tener vuestro Excel propio con todo ese desglose de todas de los gastos que vais a necesitar, ¿no? Incluso podéis optar por paquetes de trabajo, gestión, comunicación, difusión, pero a nivel interno para organizaros vosotros mismos. Y luego, una vez que tengáis vuestro presupuesto listo, trasvasar esos datos, esos totales a la plantilla. Y como os he dicho, la explicación del presupuesto la vais a poder hacer en el apartado de justificación del formulario. Recordaros una vez más que son cosas que a veces se olvidan y puede hacer que la solicitud no sea válida, descargar el presupuesto, cumplimentarlo y adjuntarlo con el formulario. Si tenéis dudas sobre la convocatoria, lo que hemos comentado, podéis contactar al proyecto, ¿no? que son el equipo que tiene más experiencia en la ayuda, pero bueno, nosotros estamos aquí, os vamos a intentar apoyar en lo que necesitéis. Recordaros ese apartado de fax al final de la página de la convocatoria, que sepáis que el European Music Council, una de las organizaciones del consorcio, tenía previsto hacer un webinar la semana pasada, pero que ha sido pospuesto, todavía no hay fecha, pero bueno, por si queréis seguirlos para estar atentos, ¿vale? Nosotros estaremos atentos también para seguir esa formación. Y luego la plataforma Life EDMA, que precisamente es una plataforma, no sé si recordáis esa diapositiva que ha mostrado Augusto con las diferentes líneas de financiación de Europa Creativa Cultura. Bien, pues Life EDMA es una red, perdón, de Europa Creativa Cultura que reúne a asociaciones de salas de música en directo de toda Europa. De hecho, pues hay participación española en ella, que creo que están por aquí atendiendo el webinar, y han hecho 2 webinars sobre estas ayudas que son bastante útiles. A nosotros nos han ayudado también para preparar esta presentación, pues por si queréis echarle un vistazo. Y termino intentando de alguna manera animaros a que, a pesar de que el número de proyectos que se van a financiar no es muy alto, a presentaros porque es posible. Es posible acceder a este tipo de ayudas. En la convocatoria de Music Europe de 2019 pues, participaron varias organizaciones españolas y, por ejemplo, pues, 5 proyectos liderados por organizaciones españolas fueron seleccionados. 3 organizaciones españolas participaron como socias en 3 de las 4 convocatorias de ese año. Aquí las vemos, hubo 3 convocatorias, co-creación y coproducción, en la que un proyecto liderado por Rock and Roll, que creo que también están por aquí, bueno, ganó esta ayuda. La convocatoria de cooperación con entre salas de música en directo, también Rock and Roll consiguió liderar uno de los proyectos y hubo 2 asociaciones, 2 organizaciones que participaron como socias en otros proyectos europeos, la Melona de Galicia y la Sala Daba Daba del País Vasco. Y luego la convocatoria de Music Education and Learning, ahí pues como líderes de proyectos hubo estos 4
cuatro proyectos: el Lugar de Creación desde Sevilla, la Asociación Cultural de Barrios Orquestados de Gran Canaria y la Asociación Aventuras Domésticas, que conoceréis por Antropoloops, desde Sevilla, ¿no? Y también pues, una organización madrileña, Artistas Diversos, que participó en un proyecto liderado por otra organización europea, pero en la que ellos estaban como socios. En este link de aquí podéis ver ese vídeo de beneficiarios que hicimos sobre los proyectos seleccionados en 2019, para que veáis que hay organizaciones españolas que se presentan a estas ayudas, que son buenos proyectos, que son evaluados con una buena puntuación y que finalmente terminan participando de estos programas. Y sin más, recordaros que estamos aquí para lo que necesitéis. No solo aportamos información, también ofrecemos asesoría técnica para aquellos que queráis presentaros a las ayudas de Europa Creativa o de otras iniciativas vinculadas al programa. Y si queréis estar al tanto de nuestras actividades, de las convocatorias, de todo lo que organizamos, pues os animamos a suscribiros a nuestra newsletter y a seguirnos en redes sociales. Y con esto pues podemos pasar, si os parece, al turno de preguntas. A ver, no sé si me he cedido mucho en el tiempo, pero creo que sí, que vamos bien. Son las 11:33, así que comenzamos. Hay dos preguntas, ¿las veis? Una de Elena, que dice que quería consultar los 10 meses que tenemos para hacer el proyecto, ¿en qué periodo deben ser? ¿Empieza a contar desde que se presenta la solicitud o desde qué fechas? No, bueno, si veis el calendario es a partir del... los proyectos se pueden iniciar a partir del 1 de mayo de este año. Y una segunda de Irene Ruiz, que si hay un mínimo de antigüedad, claro, como estaréis acostumbrados a que normalmente decimos que los líderes de los proyectos de cooperación, el líder tiene que tener 2 años de existencia, de estar registrado legalmente, si esto aplica a esta convocatoria de MusicEarth. Pues las bases de la convocatoria no establecen nada en este sentido, o sea, no menciona nada referente a la antigüedad del solicitante. No, en este caso no se menciona nada. Ah, y tenemos una por el chat también. Sí, si queréis os la leo. Soy autónomo y tengo un proyecto intermitente que creo que encaja en tal convocatoria. ¿Me puedo presentar como autónomo? ¿Tienen que ser proyectos de nueva creación? Respondo. Justo hemos hecho esta consulta porque es verdad que en las bases de la convocatoria se indica que las personas naturales no lo pueden solicitar, pero hemos hecho la consulta porque sabemos que en esta convocatoria están tomando como referencia los criterios establecidos en general, a grandes rasgos, en la línea de proyectos de cooperación europea. Y esta misma mañana nos han respondido que entienden que sí, que si en Europa Creativa Cultura pueden ser elegibles, aquí también os recomendamos que hagáis la consulta al correo que os hemos facilitado. Y de todas formas, claro, luego se va a valorar caso por caso la capacidad operativa, luego la financiera también, ¿no? Pero sobre todo la capacidad operativa del solicitante para llevar a cabo el proyecto que propone. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos otra pregunta. Ay, perdón, y decía, preguntaba también si tenían que ser proyectos de nueva creación. Yo diría que no necesariamente, pero claro, tienen que estar muy enmarcados en el contexto actual y reciente y seguir esas prioridades y luego no se pueden financiar actividades que ya se hayan realizado. No sé si queréis añadir algo. No. Es una pregunta, tiene que ser ¿no? Es decir, si tenéis ya un festival que está en marcha, si tenéis ya una actividad, intentar adecuarla a los criterios que hemos explicado y a los objetivos. Es decir, que no se vea que ya es algo que hacéis y que queréis financiación, sino que darles un carácter más innovador. Es una cuestión también un poco de redacción, a la hora de redactar, intentar eso, alinearos con lo que piden y bueno, que no se dé la impresión de que eso de que os financiáis algo que lleváis haciendo muchos años. Sí, relacionado con esto también, que nos hacen una pregunta, Irene, si en el caso de ser un colectivo artístico en el que hacemos composición y producción musical, entre otras cosas, ¿se puede presentar un proyecto de creación?
No, es decir, los proyectos que tienen que presentar esta convocatoria tienen que ir dirigidos a algunas de las tres prioridades que hemos mencionado y actividades también como las que hemos mencionado elegibles. Es decir, esta es una convocatoria que va sobre todo dirigida a intentar comenzar a implementar cambios a nivel estructural dentro del sector. Entonces, esas actividades de capacitación, de mentoring, de advocacy, aprobar nuevas herramientas, testeos, etcétera. Entonces, no son ayudas para la co-creación. Es para eso tenéis otro tipo de ayudas, ¿no? Pero estas van dirigidas para esas prioridades que hemos comentado. Y nos preguntan si Elena, que si puede presentar una solicitud como asociación sin ánimo de lucro. Sí, es una de las organizaciones elegibles. Y en el chat nos hacen algunas preguntas. Por favor, intentar utilizar el apartado de preguntas y respuestas porque nos resulta más fácil hacer seguimiento. A ver, aquí tenemos una. Con respecto a la financiación, precisamente del 10% restante, ¿puede venir de otras subvenciones locales, autonómicas o estatales? En caso de que se solicite esta ayuda, pero no se reciba finalmente, ¿cómo se justifica? Si se recibe de otras ayudas un porcentaje superior al 10% restante, ¿hay algún problema? ¿Respondo yo? Compatibles con ayudas de ámbito local y específico. Si es una financiación de una comunidad autónoma, una diputación o del propio ministerio, lo puedes utilizar. ¿Cuál es la segunda parte? Perdón. Sí, en caso de que se solicite esta ayuda pero no se reciba finalmente, ¿cómo se justifica? Bueno, ahí tendríais que... ¿No se reciba qué ayuda? ¿La europea o la de cofinanciación? La de cofinanciación. No, pues tenéis que buscar la manera, claro, de una manera alternativa, porque estáis presupuestando al 100% y vais a justificar al 100%. Entonces, ese 10%, si no le tenéis garantizado con una ayuda de este ámbito, tenéis que buscar otra fuente, pero tenéis que tener ese 10%. Y la tercera pregunta dentro de esta pregunta es si se recibe otras ayudas, si se recibe de otras ayudas un porcentaje superior al 10% restante, si hay algún problema. No, pues no, por haber más nunca, lo malo es porque haber menos. Para haber más, y se puede solicitar menos del 90%. Sí, claro. O sea, el 90% es el máximo, pero luego puede ser un porcentaje menor. Claro, ese escenario es poco, la mayoría vais al máximo porque lo necesitáis, pero lógicamente no es obligatorio, efectivamente. El tema, quería retomar el tema de los autónomos, que es la gran cuestión, ¿eh? Y lo hemos tratado nosotros antes justo de la jornada, porque es verdad que tanto en Europa Creativa, que ahí sí que nos aclararon que eran elegibles, porque sabemos que es un punto caliente, porque el sector cultural está atomizado por autónomos y en el ámbito de la música somos conscientes de ello. En esa respuesta la recibimos que sí, que un autónomo podía ser socio de un proyecto de cooperación siempre que acreditara su trayectoria, que tuviera un balance de cuentas creíble, que no se hubiera dado de alta y se hubiera dado de baja. En este caso concreto, la respuesta que ha mencionado Carolina es un poco ambigua. Entonces, es verdad que la pregunta yo creo que la haría directamente a ese correo electrónico aclarándolo, porque nos vendría bien a vosotros y a nosotros, porque sabemos que es eso, es algo que os concierne mucho, que os inquieta y que queremos que venga blanco sobre negro una respuesta pues, escrita, para tener argumento y tener digamos, justificación. Pasamos a otra pregunta. El número, nos pregunta Mike, el número de proyectos que se distribuyen en tres cuantías, entiendo que son elegibles en toda Europa. No sabemos si te refieres a esas tres categorías, qué tipo de dónde pueden ser esas organizaciones. Esas organizaciones pueden ser de los 27 Estados miembros y de los países participantes en el programa, que a día de hoy... Los países que ya participaron en el antiguo programa de Europa Creativa, por ejemplo, de la antigua República de Yugoslavia, participan todos. De todas maneras, encontráis el listado de la presentación, ¿vale? Son esos 27 países miembros, Albania, Montenegro, Serbia, etcétera, ¿no? Y luego también ha firmado acuerdos Georgia y Ucrania, aunque, claro, Ucrania no sabemos, con la situación, es una situación bastante difícil y complicada. Y hay algunos otros que están pendientes de firma de acuerdo, pero tenéis ese listado y ahí podéis ver qué países son los que entran y por lo tanto las organizaciones de esos países que pueden participar y pueden solicitar cualquiera de esas tres categorías, o sea, la que vosotros veáis que se adecua mejor al tipo de proyecto que queréis llevar a cabo, etcétera. Pasamos a la siguiente pregunta.
En cuanto a la fecha de límite para presentar la solicitud, ¿es en marzo o en mayo? Es en marzo. El 28 de marzo a la 1 de la tarde se cierra el periodo de envío de solicitudes. Xavier García. No lo dejéis, que luego hay problemas siempre informáticos y no pasa nada porque hay un help desk, tenéis que mandar un... pero complica mucho el asunto, o sea que no esperéis nunca hasta el último momento. Hay una pregunta de Xavier, me refiero a la última pregunta, si recibiendo mayores ayudas de cofinanciación de las declaradas inicialmente, ¿se puede escalar el proyecto hacia más grande o hay que minorizar la ayuda europea? No, no es necesario que minoricéis nada. Tened en cuenta que el porcentaje es una referencia, es del máximo del 90%, pero si finalmente conseguís más ayudas y podéis llevar a cabo más actividades, fantástico. O sea, para todo lo contrario, para el proyecto eso no va a ser ningún inconveniente. No sé si mis compañeros quieren añadir algo más. No, solo que claro, lo que nunca puedes superar es la cuantía de la subvención europea. Con lo cual bajaría el porcentaje de cofinanciación de Europa bajaría porque tú contribuyes con más. Pero lo que quiere, yo creo que lo que he entendido es si puedes saltar, si tiene más pasta, si puedes saltar de una pequeña a una grande. No, si tú has elegido la pequeña o la micro, te adjudican esta y ya te quedas ahí, no puedes dar el salto. Sí. Bueno, esto está relacionado con lo que acabamos de decir. Si el presupuesto es superior a los marcados en las tres categorías económicas, ¿cómo se plantean o cómo se acota el presupuesto? O sea, estamos hablando todo el rato de máximos de la ayuda europea. Luego el presupuesto puede ser superior. Siguiente pregunta, ¿contáis con alguna previsión de cuándo saldrá la segunda convocatoria? Sí, lo hemos comentado en la diapositiva. En principio para octubre saldrá. Vale, decían septiembre, pero ya seguramente octubre de este año. ¿Y vale, qué pues, más tenemos? También en esta misma sección de preguntas y respuestas, porque luego han entrado más en el chat, creo que desarrollan una pregunta anterior, Mike, dice, como ejemplo, planteamos un presupuesto de 150.000 euros. Sí, no hay problema, pero que sepáis que lo que os va a dar, si vais a la tercera categoría, lo máximo dinero que os va a dar la ayuda europea son 55.000 euros. Nosotros lo decimos siempre y aplica en los proyectos de cooperación. Si tú sabes que el máximo que te van a dar es 55 y tú tienes eso, que la rejilla que se ha puesto, que ahora no recuerdo muy bien, lo normal era contribuir con 1.600. Si tú el proyecto es de 2 millones, sabes que te van a dar 55, con lo cual tienes que poner todo ese resto y el porcentaje de cofinanciación se reduciría a un 4 o un 3%. Es decir, que sois vosotros los que establecéis ese porcentaje, siempre sabiendo que los topes por cada categoría, la micro y la pequeña y la mediana, lo demás, si tú tienes más, pero eres tú el que lo pones. Hay una pregunta en el chat. Los proyectos que se presenten, por ejemplo, relativos a festivales, ¿pueden tener ánimo de lucro? Especialmente va en el sentido de si no consiguiera la ayuda para poder financiar el proyecto de una manera alternativa. Buena pregunta. Sí, quizá teníamos que haber dicho que no, estos proyectos no pueden ser con ánimo de lucro. O sea, sí, lo pueden solicitar entidades sin ánimo de lucro, pero los proyectos en sí no. Pasa igual con nuestras ayudas de Europa Creativa Cultura, que son proyectos sin ánimos de lucro, aunque entidades con ánimo de lucro. Claro, te puedes generar beneficios, pero no con ánimo de lucro. Ahí hay una diferencia muy clara. Claro, aunque te generen ingresos, pero luego en el balance final, pues no puede haber beneficio. ¿Y queda otra? Sí, nos pregunta David, si se presenta el proyecto con una figura legal de alguna de las comunidades a las que pertenecemos, por ejemplo, asociaciones o sociedad limitada, aunque el proyecto sea nuestro, ¿eso estaría permitido? Yo no logro entender muy bien la pregunta. No sé si... A ver, me recuerda a casos a lo mejor similares que nos han entrado en proyectos de cooperación europea, pues de un profesional, un operador cultural o una pequeña entidad que cree que no tiene la suficiente capacidad operativa y financiera para liderarlo y se lo propone a otra entidad que le puede respaldar y sacarlo adelante bajo su propio nombre, pero con su colaboración, ¿no? Quizás se refiere a eso. A ver, lo importante es que la entidad que lo solicita
justifique que tiene esa capacidad, esos recursos humanos, técnicos, en general, operativos y financieros para hacerlo. A lo mejor, si se trata eso de un gestor cultural que tienes ahí detrás, pues sí, se lo puede proponer a la organización que sea elegir, que pueda ser elegible, que cumpla con los criterios y que le integren en la propuesta para colaborar, ¿no? O sea, a ver, en general, como ocurre con cooperación, lo único que no se puede subcontratar es la gestión del proyecto, pero luego se puede subcontratar pues, un curator o un asesor, ¿no? No sé si... ¿Qué os parece...? Sí, ahora le entendí. ¿Qué podríamos añadir ahí? Pero yo creo que va por ahí. Sí. Y si quieres desarrollar o ampliar consulta, también nos puedes llamar. Y vemos si te refieres a otro caso o qué otras opciones ver. Vale, aquí creo que no quedan más, ¿no? Ah, sí, sí. Claro, efectivamente, porque ellos no tiene figura legal. Bueno, tenemos ejemplos de otras veces que ha ocurrido esto, pero ya digo, siempre justificando la capacidad. ¿Se puede presentar más de un proyecto? En el caso de asociaciones sin ánimo de lucro, si tiene beneficios, ¿no sería lógico para seguir realizando actividades y por el propio mantenimiento? Me refiero al cobro de entradas, por ejemplo. Como decíamos, se puede presentar más de un proyecto, aunque solo se puede seleccionar a una entidad en esta convocatoria. Y no sé si entiendo bien el siguiente comentario. Sí. O sea, Se pueden cobrar entradas y la cuestión es que luego hay un balance, ¿no? Que tú compenses lo que te gastas con lo que ingresas. Sí, efectivamente, o sea, ese cobro de entradas puede formar parte de ese 10% que vosotros tenéis que hacer de aportación propia, porque podéis hacerlo no solo a través de ayudas, puede ser también a través de eso, de ingresos propios. Lo importante, como decía antes, Carol, es que en el balance no se genere beneficio. Perdón por insistir entonces, nos comenta Alejandro. ¿Un proyecto con ánimo de lucro no entra en los criterios objetivos del programa? No, un proyecto con ánimo de lucro no entra. Tiene que ser sin ánimo de lucro. Una entidad con ánimo de lucro puede presentar un proyecto que vaya en línea con los objetivos de esta convocatoria, pero no puede tener ánimo de lucro el proyecto. Eso está también relacionado con esta idea de la convocatoria. Se trata de testar, de proponer iniciativas, modelos, campañas para que se vaya produciendo esa reestructuración o esa adaptación del sector musical a esos retos, ¿no?, que ha generado la pandemia, ¿no? Si, por ejemplo, sois una sala de música que queréis comenzar a implementar un entorno de trabajo sostenible, colaborativo, en línea con esa prioridad de Green Recovery, pues igual queréis llevar a cabo una recopilación de buenas prácticas, entrar en contacto con otras salas europeas que sabéis que ya tienen experiencia en esta temática y queréis hacer un proyecto que vaya en esa línea, ¿no? En encontrar una, en conocer esas buenas prácticas para así intentar aplicar esas acciones a nivel de crear un entorno de trabajo sostenible para vuestra sala, ¿no? Pero claro, no tenéis el know-how porque queréis comenzar a aplicarlo, pues este tipo de convocatorias puede ayudar con eso. Y las lecciones aprendidas que sacáis de vuestro proyecto son lecciones que a la vez también podéis compartir con otras salas europeas que estén interesadas en lo mismo, ¿no? En que su sala sea más eco-friendly, en que el trabajo sea más sostenible, en que haya esa equiparación también a nivel de igualdad de género o que estéis trabajando con líneas de programación para la inclusión de grupos desfavorecidos, etcétera, ¿no? Va más en ese sentido. Y creo que no tenemos ninguna pregunta más. Si queréis hacer alguna de viva voz, que sepáis que también podéis. Perdona, Isa, yo veo aquí alguna más. Pregunta si vamos a enviar los documentos, sí, que hemos utilizado y el vídeo. Sí, los iremos colgando. Quizá el vídeo tarde un poco más, pero colgaremos todo. Vuelven a preguntar cuántos se pueden presentar. Una entidad puede presentar más de un proyecto a esta convocatoria, pero que tengan en cuenta que solo le podrán seleccionar uno. Y la última. Marta.
Sí, serían subvencionables gastos en bienes o estructuras que favorezcan estructuras musicales más sostenibles y verdes, por ejemplo, vans eléctricas, generadores, etc. A ver, bueno, ¿quieres decir empezar bueno, tú? Claro, esto depende, lo lanzo y luego comentáis vosotros si queréis mi interpretación, que esto depende también mucho de las características de vuestro proyecto. Si esa inversión en infraestructura se está haciendo porque es para llevar a cabo actividades desarrolladas con el proyecto que estáis proponiendo, si va en la línea, no tendría por qué haber ningún problema, porque dentro de los costes elegibles entran ese tipo de gastos, pero claro, tiene que ser gastos que vayan realmente vinculados a la actividad y la acción que estáis poniendo en marcha dentro del proyecto de la convocatoria. Y si realmente tiene sentido, como os he dicho, si creéis que puede suponer alguna duda, explicarlo muy bien en el apartado de justificación del presupuesto. Aquellas partidas que consideráis que, bueno, que igual pueden causar dudas, etcétera, si vosotros estáis convencidos de que van en la línea, exponerlo ahí. Yo lo que sí añadiría, aunque quizás se puede consultar, es que cuando nos referimos a equipamientos, normalmente hay que indicar los costes de depreciación, tener en cuenta que estos proyectos tienen una duración muy limitada y normalmente no puedes imputar el coste, el 100% del coste de un equipamiento para un proyecto que va a durar muy poco, porque luego eso te lo vas a quedar tú y te vas a beneficiar por muchos años de él, ¿no? Y luego también recordar que no se trata de ayudas operativas, no son ayudas para dotar en sí de equipamientos, infraestructuras a una organización. Entonces, como decís, Isabel, pensad muy bien en qué manera realmente va a contribuir esto a, pues no sé, porque a lo mejor vais a desarrollar un prototipo nuevo y a lo mejor en colaboración con otros, o sea, tiene que tener esa dimensión europea, ¿no? No crear algo para ti y que se quede ahí, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Actúa a nivel local, pero piensa en global también. Pues creo que ya están todas las preguntas respondidas. Me parece que hay más en el chat. Ah, pues a mí no las consigo ver, no sé. Ah, no, vale, sí. Vale, efectivamente, sí, están todas. Sí. Antes de que despidamos, que Augusto despida el webinar, deciros por favor que a ver si podéis cumplimentar una encuesta que va a aparecer al final de la sesión, ¿vale? Que nos va a ayudar mucho pues, a conocer vuestra opinión sobre la sesión y también a recopilar ideas para próximas sesiones. Sí, pues nada, muchas gracias por asistir. Una recomendación, quizás que es personal, bueno, aviso que estamos en fase de tanteo, ¿eh? Que bueno, vamos un poco learning by doing, aprendiendo a medida que vamos conociendo la información. Desgraciadamente, como ya hemos dicho, había un webinar que se ha cancelado, con lo cual pues hemos tenido que tirarnos un poco aquí al ruedo. Entonces, en caso de que hicieseis algún tipo de consulta a los correos electrónicos que os hemos facilitado, ponernos en copia, porque nos interesaría esa respuesta también para nosotros, para otros potenciales solicitantes. Y luego, como va a haber una segunda, ya iremos tendremos ya más munición para responder. Y luego, pues eso, vamos a ver qué resultado da esta y seguramente para la segunda organizaremos algo ya con más, incluso estaría bien que con un caso práctico español. Así que nada más, bueno, pues dar por finalizada esta sesión, por primera vez hemos acabado on time, que normalmente siempre nos demoramos un poco más. Ya sabéis dónde estamos, que podéis recurrir a nosotros, tenemos ahí colgado, como ya hemos dicho, en el momento que lo tengamos editado lo vamos a colgar de nuestra web, así que se puede servir de documento de consulta. Y nada, pues que os animéis y que presentéis y bueno, a cruzar los dedos, gracias a David, que es el técnico que ha ayudado a que esta sesión tenga lugar y hasta la próxima. La encuesta. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta pronto.